Gracias por entrar en el Hall of Fame aquí en la Santa, donde hay más de 100 campeones de Olímpica o campeones del mundo y los campeones de Ironman de los 20 años. Mi nombre es Kenneth y yo trabajo en la Santa y mi responsabilidad es en este momento de encargado de los eventos de pruebas deportivos. Y yo llegué a Lanzarote en el año 1983. Soy un danés y gracias a Dios mi madre vive ahora y a veces yo voy a Dinamarca para visitar a mi madre y mi familia que vive ahí, pero dos de mis tres niños viven aquí y yo tengo cuatro nietos en Lanzarote. Gracias. Mi vida es deportes, de niño. Practicar fútbol y deportes y colegio y todo así. Pero después yo tengo entré en el militar, en militar danesa de la Guardia de la Reina. Yo recibo una educación igual los profesores de universidad por deportes para después es profesor en la academia de los sargentos y todo así. Cuando venía aquí es para, yo venía dos meses antes de la Santa Abril y con dos otros amigos para buscar una solución porque en 82, 83 no existe un lugar de vacaciones donde hay una pista de atletismo, campo de fútbol, tenis, piscina olímpica, no existe. Y tiene dos meses para preparar todo y nosotros abrimos en junio, día 22, 83. Yo venía aquí y continuaba el trabajo de deportes y yo pensaba solo venir aquí dos años, pero yo no gustaba volver, yo gustaba Dinamarca, pero yo gustaba de mi trabajo, la vida y yo no pienso en el futuro, yo pienso en ahora y claro también por la mañana, pero no. Yo no sé qué pasa dentro de cinco años. Después de dos años yo mandaba una carta y nunca volver. La academia, el lugar donde preparar los sargentos y los oficiales, los generales y capitanes y todo así. Nosotros tenemos estudiantes que venían ahí para... Porque es importante, la militar también cambia mucho de los... siglos pasados, para es más dinámico, más positivo para los soldados y para mí deportes es algo de beneficio a todo. Es más fácil, dice los soldados, correr y todo así. Es, para mí es un lugar fantástico. Jugar fútbol de niño y todo así, pero yo gusta mucho correr. Soy no experto de nada. Yo un poco de todo, pero soy campeón de orienteering. Tú sabes, tú tienes un mapa y correr y tú entras a correr y ganas una vez la campeonato de Dinamarca de eso. Cuando venía aquí, yo practicaba mucho ciclismo y porque la isla es pequeña y los domingos yo voy a Ósula, a Playa Blanca y como un poco y volver a la Santa y 85 yo voy a Hawái para correr, para participar en el Ironman Hawái en 85 y estoy el primero danés de correr en Hawái y es cuando estoy ahí la montaña de Sinaco aquí es la misma en Hawái. Yo pensaba es un poco loco ir a Hawái para ver la misma montaña de volcán que es en Sinaco, municipio de Sinaco. Yo mandé una carta a Hawái después para preguntar si es posible organizar un Ironman en Europa, porque no hay Ironman en Europa en 85. Hay Hawái, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Y no existe uno en Europa. Y antes mi carta llega ahí, hay un otro de Alemania que pregunta. Y Alemania recibe la
el primero Ironman en Europa. Pero yo participé en Hawái en 87 y 89. Mandé otras cartas, pero Hawái dice no, no, es en Alemania. ¿Vale? Y yo pensaba, mira, ahora yo escribí una carta al señor en Alemania. Es no una buena idea, tú tienes un pequeño hermano en Ironman Lanzarote. Y él aceptó eso. Y en 92 es el primer Ironman en Lanzarote, vía contactos de ese en Alemania. Cinco años después, pero el carrera en Alemania continuaba, pero con un diferente nombre. No es Ironman más. Y muchos años Lanzarote es la única Ironman en Europa. Después venía Suiza, Austria, y ahora es en Inglaterra también, en otros lugares. Pero Lanzarote es el más mayor hoy Ironman en Europa de continuamente. El primer año es 150 atletas, siguiente 500. Muchos años es 500, 600, 800, y ahora este mes hay 1.600 participantes en la salida, y es increíble porque hay, fuera de ese, hay 2.000 personas más en la lista de espera. Y este es un tiempo raro con los dineros y todas las situaciones en el mundo. Pero por el Ironman Lanzarote no hay, hay crisis, pero no para eso. Es un cambio en la sociedad. En 83 hay muy pocos bicicletas en Lanzarote. Y creo no hay 20 de carretera. Y ahora es, ¡oh!, es un otro mundo. Hay 7 clubes de triatlones. Hay clubes de ciclismo. Y el otro día hay un triatlón en el colegio o instituto de Yaiza con más de 1.000 niños, y es impresionante. Hay un cambio fundamental por la vida. Por la vida es más de fiestas y más de comida, y la sociedad cambia radicalmente, no solo en Lanzarote, pero en todo el mundo. Básico es 3 pruebas deportivas básicas: natación, bicicleta y carrera de pie. Es algo casi todos los niños de 10 años, correr no problema, bici no problema, nadar depende de las piscinas y las playas y los profesores de eso. Pero en mi país, en Dinamarca, todo el mundo es más o menos 30 años o 40 años, es nadadoras y tiene una bicicleta y puede correr. En los países nórdicos hay mucha gente que usa las bicicletas. El día de la prueba es no sano, pero es ¿qué es sana o sano? Pero el día de la carrera es un duro día por el cuerpo. Pero el viaje de tú empiezas a entrenar años, meses, semanas antes, es sano. Es sano correr por la mañana y nadar por la tarde o no sé, pero tú necesario entrenar mínimo 10, 15 horas semanal para llegar a la meta, un triatlón de distancia medio o largo. Nosotros empezamos en 84 con el primer triatlón, en mi punto de vista, en España, el Vulcano Triatlón. Y Vulcano Triatlón, no, en 84 no existe una federación de triatlón en España. Y cuando la policía pregunta por las normas de la prueba, yo escribí en una página y dice, esta es la norma, sí. Y todo sale bien en muchos años, pero cuando llega a la federación hay más control y mejor. Y nosotros después, muchos años, tiene el maratón de Lanzarote que continúa en Costa Chiquiza. Y también tiene el Vulcano, el maratón y otros eventos. Y
La más nuevo evento que existe es la carrera de vino, que es un igual todos los eventos es intento una cooperación y ayuda de Cabildo y otras instituciones y gente de los clubes de Lanzarote. La idea con los eventos es dado por la Santa para ganar dinero, pero también ayuda a la isla. En Ironman no toda la gente vive aquí en la Santa porque la prueba principal es en Puerto del Carmen y esta ayuda mucho Puerto del Carmen y es aceptable por la Santa porque el resto del año el beneficio de muchas veces es a la Santa. Y la carrera de vino, uno de los lugares que es espectacular y más única en el mundo es el volcán y especialmente la Gedia. Donde está, hay vino, es un milagro. Mira, no hay lluvia, pero no hay lluvia, y hay vino y uvas, y hay gente que produce vino. Este es fantástico. Y yo veo mucho camisetas, porque hay un maratón en Francia, se llama Médoc Marathon, y la gente en Médoc en Francia corre 42 kilómetros y pasa los castillos. Es no bodegas, pero donde está producido vino. Yo pensaba, ¿por qué no preparar este en Lanzarote? Porque hay bodegas y hay un lugar espectacular. Es más bonito de Francia, es otro mundo. Pero creo el vino es, no sé, mejor es una pregunta de... El sabor, pero la calidad del vino de Lanzarote es cada año mejor, porque en 83 es no fantástico, pero vino blanco seco, sí. Pero ahora cambia y todos los productos ahora es mucho, mucho mejor y muy alto calidad. Los turistas que venían aquí gustan sol, playa, comer, restaurantes y todo eso. Pero todo el mundo vendía la misma. Y yo creo que es un buen paso, es no solo por el deporte o European Sports Destination, las actividades, eventos. Pero vía ese hay una ventana extra, por dice a los turistas, venía aquí para probar los eventos grandes que hay aquí, o es un marketing, promoción de la isla. Pero lo bueno de Ironman y los triatlones y el maratón es nosotros no invitar a la gente compra su viaje. No es una invitación a la gente y es muy positivo, la gente tiene necesario comprar su viaje y por Ironman ahora venir 42 diferentes naciones. Y ese 5 japoneses es fantástico, es no real, es no real. Él está aquí una semana y practicar deportes y caminar con la gente y comer en el restaurante y los camareros y la gente de limpieza, los jardineros y hablar con Alonso es fantástico. Hay grandes campeones. Y hay grandes campeones que no es grandes humanos. Hay pequeños campeones, pequeños deportes que tienen grandes humanos. ¿Comprende que yo dice? Hay gente que tiene las dos cosas. Uno que tiene las dos cosas es el boxeador Frank Bruno. Él tiene un combate contra Tyson en los 90s. Y él es muy simpático y habla con todo el mundo, pero también serio. Y él no gana, pero gana mucho dinero porque es campeón del mundo de boxeo. Pero él es un tipo y mucha gente de deportes de moto es serio y quien más es muy simpático es el Jenson Button, el Fórmula 1 de Jenson Button,
porque él venía mucho y participaba en mini triatlón y todo así. Y cuando niño preguntas por un autógrafo, recibo su ese y el beneficio de la santa o el lanzarote es cuando la gente está aquí, es no un cola de periodistas o un cola de fans o... Sí, es entrar aquí, cuando te saludas un poco y firmar los 20 autógrafos, es así. Y el resto es un vacaciones o una semana de trabajo, porque los deportistas de élite es para trabajar. Todo tiene su razón y el pasado es interesante por la gente que gusta historia, pero para mí lo interesante es ahora y mañana. Y la situación es ahora, dentro de pocos meses nosotros empezamos a construir y el nuevo complejo de 98 apartamentos y más instalaciones deportivas. Y también necesario reformar el viejo elefante blanco, el hotel aquí, para y tiene necesario terminar este trabajo un año y medio después el hotel es terminado. Gente de Nueva Europa y Sur Europa es dos diferentes sistemas. Y cuando tú dices no a un de Norte Europa, es un no. Y así en España, ¡ah! ¿Por qué no? Así. Y hay razones por todo así, pero el dueño de la Santa, Gustavo, todo es correcto en 100% antes de empezar. Y eso es gracias a la dueña, y todo es en orden, y es mucho mejor. La historia del dueño de la Santa es. Antes es en la compañía se llama Charterborg. Es una grande compañía danesa que empieza en 1950. Y es un cura que tiene la compañía, porque en realidad todo el mundo gusta una idea fantástica, pero un cura, en realidad el cura solo trabaja los domingos. Es novedad, pero tiene 7-6 días más en por semana. Y empieza con estudiantes, un viaje a Alemania, después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, sí, no gana dinero por el primer viaje, pero un poco por segundo, intento poco a poco, la compañía existe y bueno, eso. Y después. ¿Viajes deportivos también? No, solo viajes. Y es una vez el dueño, el cura, tiene una compañía de más de 3.000 personas. La más grande flota de aviones que es un dueño privado. Pero él moría el mismo año y nosotros empezamos con IAM en 92. Antes él moría, él vendía todo. Y todo el dinero entra a una fundación. Y él y la mujer tienen una niña, y ella es ahora el dueño. Y tiene dos hijos, y ahora es en la familia de la cura, y es gente con respetos, es muy grande en Dinamarca y en la historia. Está ligado a la... Y vendía viajes normales a Mallorca, sur de Península, en Málaga, Marbella y Torremolinos o no sé, en el sur de España. Pero la única que él no vendía antes de morir es la Santa. Gente no gustaba comprar la Santa porque este deporte es no. Y ahora todo el mundo gusta actividades de deporte, pero gracias a Dios este continúa en la familia, porque con este continúa la evolución y mejorar todo y es un placer.